Hola y bienvenidos a Orientador Móvil. ¿Cómo realizar un borrado general o restauración de fábrica en un Redmi 9A? Bueno, para las personas que tengan este dispositivo y de pronto lo tengan lento, bloqueado, piensen que no esté trabajando de la forma correcta, pues este es el tutorial indicado, el cual pues vamos a dar algunas recomendaciones antes de realizar el proceso de borrado general. Lo primero para tener en cuenta, estos borrados se utilizan mucho cuando el equipo se calienta, no está trabajando muy fluidamente. Pero antes de realizar este proceso, es muy importante que ustedes vayan a la parte de cuentas y recuerden su cuenta de Gmail. Ya que acá se aloja la gran parte de información del equipo, no es necesario quitar la cuenta, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el proceso que vamos a hacer no requiere eso, a diferencia del, digamos, del hard reset que se hace por medio del teclado, sí requiere hacer este tipo de cosas. Lo otro para tener en cuenta es la batería de este equipo debe estar más arriba del 50%, acá la tenemos a un 93%. Y por último, recordarles que toda la información del equipo la perderían, excepto lo que se encuentre en su cuenta de Gmail y en la Circan. De resto, pues lo van a perder absolutamente todo. Vamos a ir a la parte de ajustes. Acá vamos a ingresar a actualización de aplicaciones. Acá, acerca del teléfono. Y acá vamos donde dice restablecimiento de fábrica. Ahí tocamos y nos aparecen las diferentes funciones. Pero antes de eso, si a ustedes se les olvida, pues escribiendo la palabra clave, ¿cuál sería? Restablecer. Listo, entonces colocamos restablecimiento de fábrica. Ahí vamos a tocar. Y sencillamente nos aparece esta cantidad. Están los diferentes restablecimientos de fotos, contactos, copias de seguridad, pero el que vamos a hacer, uy Dios mío, es una cantidad impresionante. El que vamos a hacer es acá, el de eliminar todo. Por obligación el equipo pide el bloqueo de pantalla del sistema. ¿Para mí qué sería? Para mí, sería una L. Entonces esa misma L la dibujo acá y prácticamente cerramos los 10 segundos clásicos de seguridad que toca con Xiaomi. Y ya el equipo empieza a hacer ese borrado. Entonces acá le damos siguiente. Ok, bueno, tengo que esperar otra vez los 10 segundos. Y acá ya vamos a dar ok y el equipo empieza a hacer por arte de magia su borrado. Bueno, ya acá el equipo hizo el borrado, sencillamente vamos a dar acá, por acá, en español, siguiente, Colombia. Omitir, revisar, es otro momento, vamos a dar siguiente. Vamos a omitir, vamos a dar en más. Como se dan cuenta, acá puede fácilmente saltarme la red Wi-Fi. Esto implica que no va a hacer ningún tipo de autenticación. Es importantísimo eso. Acá vamos a omitir este paso. Acá si quiero bóveda, aplicaciones o clásico. Y básicamente ya quedaría el equipo listo para empezar y configurar.
¿Viste cómo se dieron cuenta? Ya el equipo quedó listo, restaurado de fábrica sin ningún tipo de información, listo para utilizar. Bueno, amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden dejar cualquier duda, inquietud, comentario en la descripción del video, pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas e inquietudes. No siento más, chao, hasta un próximo video. Chao, chao. Wow.